El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco, Capat, Jesús González Ocampo, afirmó que el programa de ampliación de red y distribución de agua se encuentra en la etapa final. Mismos trabajos se realizan en la parte alta del municipio de Taxco, que será en beneficio de las familias de barrios como Atache, Cazahuates, Izote, Zacazontla y comunidades como Cerro Gordo, Minas Viejas, entre otras, en relación a la conducción del vital líquido, brindando un mejor servicio de abastecimiento en estas áreas. Bueno, ahorita estamos ya por terminar algunas obras que tenemos en la parte alta de la ciudad, que es lo que nosotros nombramos sectorización de la parte Cristo, Cazahuates. Ahí estamos haciendo un trabajo donde vamos a meter una línea para mejorar el abastecimiento de toda la comunidad de Cazahuates, Izotes y Plan de Izotes y algunos otros lugares que también están ahí cerca de estas partes. Pero también esta línea, o sea, otra línea independiente a esta, va a llegar al tanque de Bachilleres, que también lo construimos nuevamente, y que se nos va a permitir abastecer o reforzar toda la parte de la colonia Emiliano Zapata, Prisacazontla, Zacazontla, y que esta tubería la vamos a... Esta agua que vamos a mandar a este tanque de Bachilleres va a venir bombeada de la planta potabilizadora para poder darle mejor servicio a esta zona que... Pues dependemos mucho de un manantial que tenemos en Landa, el cual ya se está, pues ya no es suficiente para abastecer a toda esta comunidad tan grande que ha crecido en esa zona, y la presa que también la ocupamos para esta zona. Entonces son nuestros trabajos, de manera que ya en breve, a lo mejor un mes más tardar, ya estaríamos concluyendo con estos trabajos, y creo que va a ser de gran beneficio para la ciudadanía. Además, yo quiero comentarles que ya en esta semana comenzamos ya con los trabajos que van a ser del tanque de los adobes al tanque de Guadalupe, que nos va a permitir mejorar el servicio a los lugares que, pues, desafortunadamente han crecido sin ninguna infraestructura. Todo ha sido nada más así, al aire se va, como se dice vulgarmente. Y entonces hoy queremos que esta línea que vamos a meter del tanque de los adobes al tanque de Guadalupe pueda beneficiar a todo el barrio de Bermeja, incluyendo barrios que no son, que son ahora en la falda del cerro, como Estajos y la Loma del Perro, que pues hemos tenido muchos problemas, ¿no?, con esta parte. Entonces con esta línea vamos a poder meterle mayor presión y va a tener más mejorar el servicio también de todo el centro de Taxco, que es donde pues normalmente lo hemos castigado ahorita últimamente. Puntualizó que dentro de esta temporada vacacional y de sequía, exhortó a la población a no desperdiciar o tirar el vital líquido, principalmente el día sábado de Gloria, quienes pueden ser acreedores a una multa. Sí, pues nosotros en ese aspecto sí estamos poniendo multas hasta de 1,500 pesos por los tiraderos, ¿verdad? No, a veces dicen, no, pues es que no me la das en una semana, pero si cuando se las doy la tiran, pues como que no es justo, ¿no? Nosotros el agua es un líquido que no podemos producir, simplemente que pues nosotros lo estamos trayendo desde un lugar que está a 13 kilómetros de aquí, de Chontalcoatlán, y lo que tenemos en las presas lo tenemos que cuidar para que nos dure todo el año, ¿no? Entonces sí pedirles que vayamos haciendo también una cultura al cuidado del agua, ¿no? Porque eso es importantísimo para todos, ¿no? Que nosotros cuidemos el agua y que no la desperdiciemos, porque eso que se tira ya no lo volvemos a recuperar hasta que vuelvan a venir las lluvias, ¿no? Entonces sí, decirle a la gente que nos apoye en eso, que no haga esos tiraderos. Yo sé que pues es una tradición, es algo bonito que se hace, pero pues en esos momentos, como ya somos más, tenemos que cuidar más el agua, ¿no? O sea, ya no nos podemos dar esos lujos de tirar el agua. La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco, Capat, finalizó mencionando los trabajos que se realizan en puntos de la ciudad, como será en el barrio de Guadalupe y Adobes. Mismos trabajos serán en distribución del vital líquido a los barrios mencionados, como también al barrio de Bermeja.